Hola, soy Sula Henao, soy colombiana, soy parte del elenco de la película True Memoirs of an International Assassin, ahorita que sale el 11 de noviembre en Netflix. Creo que el llegar al poder ser un buen actor se tiene que ser buen ser humano. Mis padres me decían que por favor estudiara, que cuando yo les hablaba de mi amor por la actuación me decían no, tú tienes que estudiar, tienes que terminar la escuela. Y entonces en ese tiempo me dio la gran idea de irme para el ejército, para viajar y también porque necesitaba el dinero para poder estudiar. Y cuando les conté a mis padres, los dos estaban, como se pueden imaginar, no muy contentos. Hice una decisión muy rápida de salirme del ejército y de mudarme para Nueva York de nuevo y empezar a estudiar actuación. Y así empezó todo. Él empezó a mandarme audiciones hasta que llegó un momento que Jennifer López estaba haciendo una película de baile. Era su primer película de su compañía de producción que se llamaba Feel the Noise. Y ahí ella me dio esa oportunidad. Trabajé en esa película y bueno, ahí empezó mi historia en el mundo de la actuación. You are going to kill the president. I promise you got the wrong guy. Gotta move on, Cupcake. La película es una acción, una drama acción que se trata de un escritor que no ha podido vender su libro. La compañía de publicidad le cambia el nombre, el título del libro y lo vende como las memorias verdaderas de un asesino internacional. Al esto pasar, lo que pasa es que lo secuestran para Venezuela, donde él no sabe nada, no sabe qué le está pasando y le dicen que tiene que matar al presidente de Venezuela. Y con eso los quiero invitar personalmente para que me acompañen el 11 de noviembre a el estreno de mi nueva película que se llama True Memoirs of an International Assassin. Está muy divertida, con mucha acción y te vas a reír un poquito. Y si quieren me mandan un tweet o me escriben por Instagram, yo siempre contesto a Sulay_now y ahí hablamos, me cuentan cómo les gustó. Un besito, chao.